tipo de trabajo que le voy a proponer va a ser muy visual, como digo, muy de estructura, ¿no? De cogerlo y llevarlo hasta aquí, como si aquí me hiciesen así. Yo rebobino, ¿no? Y me cogen los dos y me hacen así. Me llevan la pierna. Bueno, es un movimiento interesante, podemos usarlo, trabajar este tipo de cosas, ¿no? Pero que seamos conscientes de que si es el único que desarrollamos, no estamos aprovechando este lugar de investigación para encontrar más una mayor colaboración. Con el tacto, con las manos, uno deja de hacerse consciente o hacerse cargo de qué realidad el cuerpo del otro está movilizando. Si es ósea, si es como de silueta, de marioneta, o si ya es de carne. ¿Entiendes? O si es de nervio. ¿Ok? Este tipo de cositas me refiero. Aprovechad el tiempo. Ese gran músculo, interfaz en el aparato respiratorio y el locomotor, se parece como a un paracaídas abierto. Encima se sitúa la pleura, una gran bolsa de líquido en la que flotan mis pulmones. ¿Puedo sentir los pulmones en el pecho? ¿Y cómo se relacionan con las costillas? Quizá sienta un esternón apretando el pecho hacia la izquierda. Se abre la mano derecha y se va cerrando la izquierda. El espacio en el que ocupo, la temperatura de la sala, cabeza erguida. 5 minutos.